una serie de slides como los que vamos a ver a continuación. ¿Me podrías, por favor, ayudando a leer? Si no está roto, rómpalo. La educación, de latín endurece, sacar, extraer o no veo muy bien. Ok, bien. Muchas gracias. Que se puede seguir creciendo y aprendiendo con una sonrisa, así haya adversidades. Un mundo en el que creemos que hay verdades que merecen ser puestas en tela de juicio. A un mundo en el cual nos despojamos de algunas cosas de nuestro día a día, las cuales muchas veces son más que un lastre que un motor, pero que la seguimos usando de costumbre. A un mundo en el que creemos que el verdadero viaje al descubrimiento no consiste en buscar nuevos horizontes, sino en tener nuevos ojos. A un mundo en el que cuestionamos las formas tradicionales de enseñar. Un mundo en el que, aunque parezca que no hay salidas, seguro que podremos crearlas. Un mundo en el que podemos lograr que las cosas pasen, si y solo si empezamos a actuar hoy. Por eso, relájense y disfruten. Con ustedes, César Suárez Uribe. Hola. ¿Cómo van mis amigos campuseros? No los noto muy animados. ¿Cómo van? Estamos terminando, ya, la última energía, ¿vale? Soy César Suárez y vengo a hacer algo que se llama Stand-Up Management. ¿Alguien ha oído hablar de Stand-Up Management? No. Bien, ya lo van a descubrir. Resulta que la primera vez que yo dicté una conferencia fue hace, bueno, hagan cálculos ustedes, fue en el año 1996. No parece, ¿no? 1996, si me ayuda Jesús, marzo de 1996. Sí, ese era yo. Estuve detrás de un atril, como lo pueden ver allí, parado durante más o menos hora y media, hablando sobre liderazgo, sobre excelencia. Y yo me acuerdo que en esa primera experiencia que tuve, pues tenía mucho miedo, tenía mucho susto. Alguno de ustedes de pronto habrá tomado algún curso o le habrán dicho algunos tips para poder relajarse cuando se para al frente a hablar en público. Yo me acuerdo que a uno le decían que procurara mirar allá, al fondo, atrás, ¿sí?
Porque si miraba a las personas que están adelante, se podían empezar a asustar, porque empieza a hacer contacto visual, ¿sí? Y empieza a descubrir si las personas están bostezando, están aburridas, están contentas. Y entonces, yo obviamente estaba mirando hacia atrás. Claro, cuando uno es un conferencista tradicional aburridor, ojo, aquí quiero hablar de los conferencistas tradicionales aburridores en este momento, porque hay conferencistas tradicionales muy buenos, como varios o como todos los que ustedes han tenido aquí. Pero esos conferencistas tradicionales aburridores les pasa algo más o menos como lo siguiente. Miren, yo me acuerdo que estaba dictando esa charla y miraba ya, cuando de pronto me di cuenta que había una persona más o menos por allá, exactamente. Sí, es por allá, tal cual. Y estaba la persona tan concentrada, yo la vi tan conectada, que yo me entusiasmé, yo dije, oiga, a este lo tengo conectado. La persona estaba más o menos así. Realmente ni parpadeaba. Yo dije, wow, lo tengo sintonizado. Seguí mirando el resto del público. Al 2 o 3 minutos me acordé otra vez del personaje y decidí volver a mirarlo, ¿sí? Y efectivamente seguía muy concentrado. El personaje seguía. ¿Ustedes se han dado cuenta que se despiertan con su propio ronquido? Pero eso no es lo peor, despiertan al que está al lado. Por eso, porque le pasan a uno cosas como esas cuando es un conferencista tradicional, es que yo decidí dejar de ser un conferencista tradicional. Ya no hago conferencias tradicionales, ahora hago stand-up management. Mi segunda conferencia, que ya la debieron ver, era de liderazgo de excelencia, fue en octubre, pero desde ese año, desde 1996 a hoy, 16 años después, han pasado muchas cosas. A mí me dijeron, muy rara vez hablo de mis pergaminos y de mis cosas, porque yo soy un convencido de que a uno no le pagan por lo que sabe, a uno le pagan por lo que hace con lo que sabe. Entonces, pero me dijeron, oiga, es mejor que le cuente a la gente, pues, qué ha hecho, qué cosas de pronto pueden ser interesantes de su experiencia para ellos. Y por eso decidí poner cosas como estas. La que más me gusta es la que está al final. Y es que he tenido, en grupos como este, más de 60.000 personas, ¿sí? Me han escuchado y han vivido una experiencia en donde aprendemos sobre el alto desempeño. Entonces, yo quiero contarles que lo que vamos a hacer ahora es la caja de herramientas. La caja de herramientas. Yo no voy a hacer, voy a usar el PowerPoint como se dan cuenta, ¿sí? Pero solamente para poner algunas fotos o algunas cosas específicas. Pero el hilo conductor de la presentación lo voy a llevar con la caja de herramientas. ¿Ok? De la caja de herramientas van a salir muchas cosas. Que me van a ayudar a llevarlos por este viaje de las 6 herramientas para el alto desempeño. ¿Están listos? Gracias por los 3 que contestaron aquí. ¿Los demás? Bien. Vamos a hacer una regla, una primera regla sencilla y básica para este juego. ¿Listo? Cuando yo pregunte algo, ustedes me contestan, ¿vale? Intentémoslo nuevamente, no hay problema. ¿Están listos? Sí. Ahora sí, ya vamos entrando en calor, muy bien. Entonces, 6 herramientas para el alto desempeño. Primera herramienta, comunicación asertiva. Miren, yo soy un crítico de la formación tradicional que nos dan en los colegios y que nos dan en las universidades. A nosotros nos enseñan a memorizar muchas cosas que después no estoy seguro si sirven para algo. Piensen por un momento en el colegio, en alguna cosa
que les hayan enseñado que no le ha servido para nada. Por ahí hay un micrófono inalámbrico. Por acá. Díganme algo que no les haya servido para nada de lo que aprendieron en el... Química orgánica. Aló, aló, aló. Aló, ya. No, decidí que no voy a bajarme todavía. Química orgánica, algo más. Muy bien, muy bien. Religión, religión, ok. No le sirvió a él, no le ha servido para nada. Déjamelo aquí. Ahorita voy a bajar para preguntar. Sí. Yo bajo para preguntar, sí. Bien, déjalo ahí. Gracias. ¿Alguien? Educa... No. ¿Alguien le ha servido el trinomio cuadrado perfecto? Sí, claro. Muy bien. Resulta que hay cosas que nos enseñan que no nos sirven para nada. Yo me acuerdo que yo me sabía las repúblicas socialistas soviéticas con sus capitales. Kazajistán, Kirguistán, Turkmenistán, Uzbekistán. ¿Ustedes creen que me ha servido para algo? No. Yo creo que es necesario que nos permitan aprender cosas que pueden ser mucho más valiosas en la vida cotidiana, ¿sí?, que el memorizar algunas que seguramente no me van a servir para nada. Un ejemplo. Pregúntense ustedes si no sería interesante, por ejemplo, que nos enseñaran en el colegio, me refiero al colegio, cosas como, por ejemplo, inteligencia emocional. ¿Sí? ¿Les parece que puede ser interesante? Aquí dice que no. Vale, bien. A la mayoría le parece que sí. Por ejemplo, resolución de conflictos. Sí, cierto. Otra. ¿Les parecería interesante que nos enseñaran cómo relacionarnos con las mujeres? Ahí sí la mayoría. Sí, sí. Miren, a mí me tocó en colegio masculino, ¿no? Luego, cuando uno salía del colegio, ya uno veía a las niñas como bichos raros. O sea, a uno le costaba trabajo socializar con las niñas. Además, porque es que las mujeres. Aquí no tengo ningún discurso sexista para nada, ni feminista, ni machista, nada por el estilo, cero. Lo único que yo digo es que somos diferentes, claramente. Pero yo tengo una teoría, miren. Las mujeres se hicieron para amarlas, no para entenderlas. Imagínense cómo es la relación tradicional de los niños y las niñas. Hace 3 semanas mi hijo, que tiene 3 años y que está en el jardín, llegó con una marca, parecía un reloj, aquí. ¿Qué te pasó, mi amor? Es que Silvana me mordió. ¿Te mordió? Pues claro, le cogió así y le dejó marcado el reloj completo. ¿Pero tú qué le hiciste, mi amor? Yo no sé. Yo dije, oiga, desde esa edad empezamos a contarnos con las mujeres. Empezamos a vivir una relación con las mujeres. Claro, uno tiene entonces su primer mordisco, tiene la primera novia, y la primera tusa, y después de un matrimonio, o convivir juntos, o 2 separaciones, empieza a entender un poco a las mujeres, ¿cierto? Resulta que, si ustedes se ponen a pensar, cuando uno hace una división, la división más sencilla de la especie humana es hombre y mujer, ¿ok? Y estamos hablando de comunicación, tranquilos, yo no tengo todavía perdido el escenario de que estamos hablando de comunicación, pero quiero llevarlos a ese escenario en donde, entre hombres y mujeres, ¿cómo creen ustedes que es la comunicación entre hombres y mujeres? ¿Ya se les olvidó el acuerdo? ¿Ya se les olvidó el acuerdo? Sí. ¿Es fácil la relación entre hombres y mujeres? Sí, ¿de dónde está? Yo quiero escuchar uno que dijo sí. ¿Cuántos años tiene? ¿Alguno de los dos? Igual de alguno de los dos, ¿me bajo? ¿O desde ahí?
¿Cuántos años tienes? 16. ¡Tan linda! ¿Hay alguien aquí que esté casado? ¡Uy, varios! ¿Cómo es la relación entre hombres y mujeres? Complicada. Está casado. Resulta que los hombres y las mujeres actuamos de manera muy diferente. ¿Sí? Imagínense la siguiente situación. Una pareja de esposos, porque sé que hay una gran gama de parejas ahora, nos vamos a quedar en la básica, hombre-mujer, para no enredarnos por ahora. Hombre-mujer, una pareja de esposos, los dos conviven hace un tiempo, obviamente, y quiero decir es que hay unos que viven en unión libre, otros que viven casados, pero estos ya viven hace un tiempo. Los dos trabajan, ¿ok? Imagínense esa situación. Llega primero, ¿sí? Él, a la casa del trabajo. Llega, abre la puerta, no hay nadie, ¿ok? Sin embargo, entonces como no hay nadie y no hay quien le sirva la comida, entonces se va. Va a darse una vuelta, llama a un amigo, ok. Llega ella. Y resulta que en ese momento, si ustedes se dan cuenta, cuando un hombre llega a la casa, habitualmente no este que se devolvió, busca el televisor, ¿cierto? Habitualmente busca el televisor, llega, se acomoda, más o menos en una posición como esta, ¿no? ¿Listo? Casualmente además están dando el resumen de goles de la Eurocopa. Y ahí sí, cuando llega ella ya sabe en dónde lo puede encontrar. En dónde está el televisor más grande, habitualmente lo va a encontrar. Entonces llega y lo ve. Hola, mi amor. De pronto, él siente como una interferencia. ¿Sí? Como un... Se da cuenta que es ella. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, mi vida, muy bien, imagínate, pues que... No, ¿te acuerdas que esta mañana cuando yo salí estaba como de afán? Y claro, ¿te acuerdas que entonces a mí se me había quedado no sé qué cosa, yo me devolví, después salí corriendo? Claro, cuando yo ya iba tarde, ya no alcanzaba a tomar la buseta, ya no alcanzaba a tomar el colectivo, entonces me tocaba tomar un taxi. Claro, yo fui a parar el taxi, en ese momento que yo paré el taxi, pues... ¡Ay, un señor se me atravesó! Yo... A los 14 minutos, 30 segundos, él está... ¿Por qué pregunté? Dios mío. Se calcula que las mujeres manejan al día aproximadamente 21.000 palabras. ¿Bien? 21.000 palabras. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a pensar en la situación al revés. Cuando ella ya ha llegado, él aparece, llega y efectivamente la ve que ella está en la cocina. Está atendiendo a uno de los niños, está terminando de cocinar otra cosa, se ha amarrado una escoba aquí para poder barrer mientras. Cuando lo ve, se le bota, hola mi amor, ¿cómo estás? Muy efusivamente lo saluda y le pregunta, ¿cómo te fue mi amor? Bien. Se calcula que los hombres manejan aproximadamente 7.000 palabras al día. ¿Ok? Las mujeres, cuando llegan a la casa, han utilizado aproximadamente 14.000 palabras. Los hombres, cuando llegan a la casa, han utilizado aproximadamente 6.900. ¿Sí? Todo esto está sustentado, ¿no? Ojo. ¿Y a dónde estoy llegando? Al proceso de comunicación, ¿no? Entonces, imagínense si esa es la división más sencilla que existe en la especie humana en términos de comunicación que empieza a complicarse. ¿Cómo será cuando le empezamos a agregar variables como, por ejemplo, jerarquías en una organización,
como razas, como un montón de cosas, ¿sí? Obviamente el proceso de comunicación se hace bastante complejo. Y quiero que piensen en la siguiente situación nuevamente. Va una pareja de esposos, ¿ok? Nuevamente. Si quieren pueden ser los mismos, no hay lío. Van en el carro, ¿listo? Él va manejando, ella va al lado, ¿está? Ella va al lado, va manejando. Cuando de pronto, uy, mi vida, tengo como hambrecita. Uy, qué rico ir a comer algo. ¿Quieres comer algo? Uy, no. Estoy como una chancha, mira. Y arranqué dieta ayer. No seas así, gordo, ayúdame. No, mi amor. Ay, mi vida, no seas tan, ay, no seas tan chinche, vamos, dale. Comemos algo frugal, algo sencillo, algo, ay, rico. Él, haciéndole caso a lo que ella le acaba de decir, para en algún sitio para comer algo frugal, para en Chopinar, ¿sí? Para los que no son de aquí de Bogotá, ahí venden chorizo, pincho y arepa, entre otros, ¿no? Y entonces, llegan, van a la caja a pedir. Apenas llega él, obviamente, uy, mire esa arepita, que se, uy, con quesito, yo quiero una arepa, yo quiero un pincho de chorizos. ¿Tú qué quieres, mi amor? Uy, qué cantidad de grasa. No quiero nada. Mi vida, pero no seas así, pídete algo, cualquier cosa. No, gracias. Ok, yo quiero una gaseosa, yo quiero una Coca-Cola, puede ser. ¿Tú qué vas a tomar, mi amor? Paréntesis. ¿Qué contesta habitualmente una mujer cuando uno estando en la caja o con el mesero le dice, ¿tú qué vas a tomar? Uy, no, mi amor, nada. Me das un sorbito, es mucho. Yo te robo. No, mi amor, pídete la gaseosa, no te preocupes. No, en serio, me embucho. Finalmente uno termina pidiendo una sola gaseosa. Se va, ¿no? Se sienta. A los 2 minutos voltea a mirar la gaseosa y... En ese instante ella hace carita de gatico de Shrek. Me dio sed. Campaña, por favor, niñas, señoritas, señoras, cuando lleguen a un sitio y su novio, esposo, amigovio, tinieblo, como lo quiera llamar, le diga que si quiere tomarse algo, dígale que sí, pida la gaseosa, que si le sobra nosotros no la tomamos. ¿Listo? Cierro paréntesis. Levante la mano a la niña que va a llegar ahora sí a pedir una gaseosa. Pero es que en serio me embucho. ¿No? Entonces, resulta que terminan de comer, se montan al carro y van nuevamente. Nótese, ¿no? Barriga llena, corazón contento. Ha pasado 1 minuto 35 segundos y ella no ha musitado palabra. Primero es como de manera muy sigilosa, ¿no? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Te pasa algo? ¿No? ¿A mí no me pasa nada? Frase dicha por una mujer, a mí no me pasa nada. Miren, eso es más o menos como la ola que se aleja de la playa antes del tsunami.
como la brisa que precede al huracán. Claro, igual todo cute, ¿no? Todavía. Ay, a ti te pasa algo, yo te conozco. ¿No? No, en serio, no me pasa nada. ¿Tendría acaso que pasarme algo? ¿Acaso hiciste algo? No, nada. Miren, nosotros los hombres hemos desarrollado. Recuerden que las especies evolucionan dependiendo de lo que va sucediendo en su medio ambiente y cómo van teniendo que mutar en algunos sentidos para lograr adaptarse, ¿no? Nosotros los hombres, en esa relación con las mujeres, hemos tenido que ir avanzando en algunas cosas interesantes. Les voy a revelar algunos secretos a las damas. Primero, cuando uno le pregunta a la novia, esposa, amigovia, tiniebla, como se llame, y la respuesta es no me pasa nada, y por segunda vez no le pasa nada, lo que uno hace rápidamente es un escaneo, ¿sí? Ya está, ya esa habilidad existe rápidamente, y es devolverse rápidamente hasta el último momento en el que recuerda que ella estaba sonriente, muy feliz con nosotros, y de ahí en adelante empezar a encontrar qué fue lo que pasó. Bien, él empezó, se devolvió, trin. Esto es, obviamente, estos son nanosegundos. Esto es en cuestión de un minuto, es una eternidad, no, nanosegundos. ¿Sí? Empieza a hacer la película, hace un escaneo. Limpio. Entonces le puede volver a preguntar, ¿no? No, en serio, obviamente ya el tonito va cambiando, ¿no? No, mi amor, en serio, cuéntame, ¿qué pasó? De verdad que no entiendo qué es lo que está pasando. No, en serio, nada, no. ¿De verdad? No, de verdad, en serio. No me pasa nada. Ese tercer no me pasa nada conduce a un siguiente nivel en el modelo, que es el escaneo cuadro a cuadro de la película. Ojo, niñas, señoritas, pónganle cuidado a la próxima pelea que tengan con su novio, amigovio, como sea, y mírenle después del tercer no me pasa nada, mírenle los ojos y verá, es sutil, pero van a ver algo más o menos así. Están haciendo el escaneo cuadro a cuadro, encontrando en dónde está la razón del por qué a ella no le pasa nada. Está en ese escaneo en ese instante. Ay, ¿será que se dio cuenta cuando le estaba mirando las botas a esa señora? ¡Ah, no! ¡Ella estaba en el baño! ¡No! Nati, sigue. Termina y limpio. Ahora sí puede ponerse bravo, ¿no? Ya, no. Entonces ahora sí se puede poner de mal genio. Y llega y... no, ya, mi amor, ¿qué es esta pendejada? Mira, yo no entiendo. Estábamos comiendo delicioso. Yo te invité a un sitio espectacular a donde fuimos y comimos rico. Estábamos felices. Nos montamos al carro y de pronto tú me montó. No, no me pasa nada, no. A mí eso no me gusta, ya, ¿verdad? Mira, nuestra relación está yendo en picada. Yo no entiendo qué es lo que está pasando aquí. Ya, me mamé. Usted, mal parqueado en plena vía pública, y la dama con la que está llorando. Apenas pasan los carros. ¡Upo! ¡Upo! ¡On! ¡Me pasó con uno de su tamaño! No, mi amor, no. No, mi vida, tiene razón, en serio. Uf, ya, calmémonos, de verdad. Sí, nos ofuscamos. No llores, mi amor, ya, no te preocupes, ya. Fresca, encontremos una solución. Mire, después de que ella ha soltado la primera lágrima, usted está perdido.
ella puede haber hecho lo que haya hecho. Puede haberle hecho la peor marranada. Pero si usted la hizo soltar una lágrima, perdió el año. Y por cada instante que usted le suplica que deje de llorar, que no, que ya, que calme, ella se va subiendo en su pedestal más o menos 2 metros. Al cabo de algunos instantes, mi amor, en serio, mi vida, ya, de verdad, ya, calmémonos. Voy a hacer la versión corta de este pedazo porque ustedes saben, bellas damas, que pueden pasar mucho tiempo, ¿no? Entonces voy a hacer la versión corta, ¿no? Supongamos que ya llegó al nivel en el que ella, desde su Monte Olimpo, viendo a ese humilde mortal, a esa insignificante criatura, decide determinarlo. Y entonces, esa persona le dice, mi amor, ¿por qué no te pasa nada? Ella decide finalmente desaznar, oído al verbo, desaznar, viene de hacerlo menos asno, ¿no? Desaznar, decide desaznar a ese humilde mortal, y le va a explicar por qué no le pasa nada. Claro, es obvio que tendría que saber, pero bueno, así son los hombres, dice ella. Finalmente, después de mucho rogarle, y él de decirle, ¿por qué no te pasa nada? Ella, con su actitud en el Monte Olimpo, con una voz que embarga todo, le dice, ¡es que no me diste arepa! ¡La garrotera del Chao! Como que llega y no se repone el golpe, ¿no? Uno como que, como si hubieran dado un batatazo y como que no entiende. No, pero mi amor, cuando logra reaccionar le dice, mi vida, yo me acuerdo que tú, eso ya me acordé, además tú dijiste, uy, no, qué cantidad de grasa, uy, no quiero nada, estoy a dieta. ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Por qué no te di arepa? Y oído. Oído porque viene una frase que es fundamental para subir al menos un escalón en el entendimiento de las mujeres y de lo que es el proceso de comunicación asertiva. Ella le contesta. Sí. Pero es que lo importante es el detalle. ¿Les ha pasado alguna vez? A mí sí. Claro, yo le prometí a mi novia entonces que nunca iba a contar esta historia. Lo importante es el detalle. Miren, no les voy a preguntar a los hombres que están aquí, ¿cuándo fue la última vez que le regaló una rosa a su novia, a su esposa? Bueno, para no hacerlos quedar como un mal. ¿Pero qué tanto? ¿Qué tanto es regalarle una rosa a una bella dama? Está un poquito espichadita, porque estaba en la maleta, pero lo importante es el detalle. Tiene muchas hojitas, pero lo importante es el detalle. ¿Alguna niña quiere rosa? ¿Y usted por qué me mira la rosa? Es para las niñas. Y me extiende la mano y todo. ¿Quiere rosa? No, ¿cómo lo vamos a dejar antojado así? No, que hay aquí. Hay rosa para él. Sí, sí, dele rosa. Sí. Lo importante es el detalle. El detalle de comprender antes de ser comprendido. Miren, nosotros normalmente lo que pretendemos es que las personas
se pongan esa entendernos qué es lo que yo estoy viviendo ahora para que me comprendan. Ah, esa persona sabe que yo tengo problemas, que estoy, estoy de mal genio, pues que me entienda. No, el detalle, el secreto de la buena comunicación es que usted primero comprenda antes de ser comprendido. ¿Quién estuvo ayer en la charla de Pedro Medina? Bien, ayer Pedro dio una estadística que les voy a preguntar en ese momento. Él me dijo, porfa, hágales quiz para validar qué tanto escucharon lo que yo les dije. En el proceso de comunicación, si ustedes lo pintan como una torta, ¿sí? Que es el 100%, díganme en ese proceso de comunicación del 100%, ¿cuánto es el porcentaje de las palabras? ¿20%? ¿Alguien da más? ¿10? ¿7%? Muy bien. El 7% pesan las palabras. ¿Bien? ¿Qué sigue en el proceso de comunicación? El lenguaje corporal también. Antes de ese, el tonito. El tonito. ¿Bien? ¿Cuánto pesa el tonito? El 38%. ¿Listo? Mi abuelita me decía, mijo, es que no es lo que me dice. Es cómo me lo dice. El tonito. 38%. ¿Sabe cuánto llevamos? 45%. Muy bien. El 55% restante es el lenguaje no verbal. Ojo, no es, es el lenguaje no verbal es todo. ¿Listo? No solo los gestos. Hay personas que piensan que es la gestualización. No, todo. A ver. Vamos a hacer una pregunta muy rápida y muy sencilla. ¿Alguna señora casada? Levanten la mano las señoras casadas. Ya. Bien. Oiga, esto es buenísimo. Cuando uno se baja, ¿no? Mientras uno está allá en la tarima, todo el mundo está... Y se baja uno y... Se bajó, ¿no? Ustedes se vieran desde acá, ¿no? De la segunda fila hacia atrás, automáticamente, cuando uno se baja, inmediatamente buscan al que está adelante, ¿no? Y si se mueve el otro, ni respiran. Y hay dos tipos de personas, ¿no? Aquellos que... Ya, buena, vente. Que no me pregunte, que no me vaya a preguntar. Y está el otro. Si se da cuenta que estoy aburrido y bravo, no me va a preguntar nada. Tranquilos que yo procuro escoger de los dos lados. ¿Listo? Entonces, no te preocupes. Ahorita voy más tarde por allá. ¿Bien? Ya te tengo. Pero... imagínate la siguiente situación. No, pero es que es solo una. ¿Qué hago? Ahorita más bien te cuento a ti esa historia, porque de pronto a los demás no les... como nadie quiere levantar la mano y no... no. Ahorita les cuento esa historia. Entonces, resulta que en la primera herramienta, ¿qué es cuál? Comunicación asertiva, ¿sí? Recuerden que lo más importante, cada vez que se vayan a comunicar con alguien, siempre pónganse en los zapatos del otro.
romper paradigmas. Como yo me la paso haciendo esto, que es lo que más me gusta en la vida, y lo mejor, me pagan por hacerlo. Pregúntese cuántos de ustedes hacen lo mismo. Y viajo mucho. Estoy lejos de casa muchas veces. Y lo que busco es tener fuentes de inspiración que me permitan estar recargado de buena vibra, de buena energía, para poder transmitirlo mejor a las personas que me escuchan. Quiero que en ese momento, por favor, piensen en cuál es su fuente de inspiración. ¿Cuál es tu fuente de inspiración? Los sueños. Los sueños. Ok. Señora, ¿cuál es su fuente de inspiración? Mi familia. Su familia. ¿Y su fuente de inspiración? Uy, no me debo pasar por acá, perdón. La familia también. La familia. ¿Alguien que tenga una fuente de inspiración diferente a las que han dicho? Señor. Mis metas. Sus metas. Excelente. Miren, en un grupo eran como 450 personas. Yo estaba a este lado y había una señora al otro extremo que estaba... Yo dije, ¿cómo la voy a dejar? ¿Ah? Me fui hasta el otro lado y le pregunté, ¿cuál es su fuente de inspiración? Y la señora, mi fuente de inspiración son mis deudas. Todos se rieron. Y a los 30 segundos... Yo no he descubierto un solo grupo en el cual una bella dama levante la mano y diga, mi fuente de inspiración es mi marido. ¡Se ríe! ¡Miren la toteada de la risa! ¿Ah? ¿Es que están muy mal casadas o qué? ¡Miren! ¡No, no puede! ¡Aire! Oiga, yo no me explico por qué. Pero nunca, de verdad, nunca nadie ha dicho, mi fuente de inspiración es mi marido. No. No sé por qué. Ve, tu fuente de inspiración... ¿Sí ve? Ni ayudándoles. ¿Ah? Ve, va a ir allí. ¿Tu nombre? Toma el micrófono, por favor. Yesenia. Yesenia. ¿Cuánto llevas casada? 3 años. 3 años. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Quiero que por favor, a todos, ¿sí? Tú les va... Bueno, primero lo siguiente. Piensa en este justo instante en tu esposo. ¿Ya? Muy bien. Quiero hacerles notar lo siguiente. A veces le he preguntado a una bella dama... Le digo, ¿tienes esposo o novio? Novio. Ok. Piensa en este momento en tu novio. ¿Notaron la cara de Yesenia cuando le pregunté y le dije, piensa en su esposo? Piensa en tu esposo. Pasa siempre, además. No sé por qué. Pero bueno, ya pensaste en tu esposo. Mírenla, ¿sí ve? Intentó disimularlo. ¿Pensaste eso? Bueno, con él en mente, vas a hacer lo siguiente. Por favor, vas a describirlo, ¿sí? Físicamente, para que todos podamos imaginárnoslo. ¿Listo? Describe físicamente a tu esposo, por favor. Físicamente. Acércate al micrófono, por favor. Bien. Físicamente es blanco. Bien. Es de contextura gruesa. Ok. Es bajito. Bajito. Sí, de cabello liso. Ok. Ojos claros. Muy bien. ¿Algo más? No nos quieres contar esa parte. Bien. ¿Se lo imaginaron? Oiga, venga. ¿En qué íbamos? Gracias, bien. Entonces, listo.
Ahora vamos a hacer la segunda parte del ejercicio. El primero lo hiciste muy bien. ¿Listo? Vas muy bien, de verdad. Bueno, salvo lo de la cara al inicio, pero vas muy bien. Entonces, me voy a acercar para que puedas hacer la tarea bien. Mírame. ¿Sí? Pues me voy a quitar el gorro. Pues debo estar un poquito espelucado, pero mírame. ¿Casual? ¿Listo? Pero todo, bien. Eso, sí. No, tímida, no. Fresca, bien. Eso, muy bien. Con lo poquito o lo mucho que has visto, ¿sí? Por favor, vas a imaginarte y vas a describirle a todos cómo sería físicamente mi media naranja. A partir de lo que has visto de mí, ¿cómo la describirías físicamente? Delgada. Delgada. Alta. Alta. Mona. Me gustan las altas. Mona. Mona. No, rubia. Rubia, sí. De ojos grandes. De ojos grandes. ¿Bonita o fea? Bonita. Bonita, o sea, él es feo, pero de buen gusto. Bien. ¿Algo más? Atlética. Atlética. Todo lo contrario a él. Muy bien. Entonces, como obviamente, les digo, me la paso viajando y yo en todas partes que hablo de mi media naranja, pues lo más justo es que yo, a los que me están conociendo y a los que de los que les he hablado de mi media naranja, yo les muestro una foto de mi media naranja. Ahí las mujeres dicen, no, ¡ay, tan divino! Allá está mi media naranja. Yesenia, ¿qué pasó? ¿Pregunté mal? No. No, hay otro concepto de media naranja. Hay otro concepto. ¿Cuál? Describimos como media naranja la parte, ¿la parte? Complementaria como persona, una pareja. Ok. Muy bien. Muchas gracias. Eso que pasó sencillamente es un paradigma. Un paradigma no es nada diferente a una idea que yo tengo sobre algo o sobre alguien, ¿sí? Esa idea que yo tengo, pues es un paradigma. Ojo, los paradigmas no son ni buenos ni malos. Contrario a lo que algunos piensan, que porque tiene un paradigma ya es malo. Incluso le regañan a alguien, uy, usted sí es paradigmático. No, no es ni bueno ni malo. ¿Sí? El problema con los paradigmas es no ponerlos en tela de juicio, no cuestionarlos y no saber si están en el momento adecuado. Ejemplo, por favor, levanten la mano aquella persona que cuando tenía 4 o 5 años, ¿sí? 4 o 5 años. ¿Ya se imaginaron? ¿Ya se ubicaron en esa edad? Sé que a algunos les cuesta un poquito más de trabajo devolverse hasta allá. Levante la mano aquella persona que cuando tenía 4 o 5 años creía firme y ciegamente en que el 24 de diciembre los regalos los traía el niño Dios. ¿A su merced quién le traía los regalos? Ay, era avanzado, a la mamá. Bien, ahora, ustedes mismos, hoy, por favor, levanten la mano hoy el que piensa que el 24 de diciembre a las 12 de la noche trae los regalos, es el niño Dios. Levante la mano, por favor. Sí, allá se quedan sin regalos. Se quedan esperando a que llegue. ¿Por qué? El paradigma, si ustedes se dan cuenta, es el mismo. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué cambió? ¿Qué pasó? ¿Qué evolucionó? ¿Volvimos al principio? ¿Qué cambió? Ustedes cambiaron, ustedes evolucionaron, ustedes pusieron en tela de juicio un paradigma que existía. Ustedes empezaron a probar, a ver si era, ay, ¿será el niño Dios? Venga, esta noche, con el primito, con el... Vámonos dormidos, Pusieron en tela de juicio un paradigma que existía. Y esa es la invitación a que todos los paradigmas que tenemos en la vida cotidiana, busquemos cómo se rompen. Miren,
Cada vez que yo hablo de romper paradigmas, me acuerdo de una historia de una dinastía china. Esa dinastía era una dinastía que se caracterizaba porque eran los más espectaculares maestros en el arte de hacer jarrones. Duraban mucho tiempo aprendiendo el arte de los jarrones espectaculares. Cuando un gran maestro ya terminaba un jarrón, un espectacular jarrón, lo llevaba para que otros maestros, ancianos venerables, validaran si ese jarrón era digno de esa dinastía, si era perfecto, si era un jarrón espectacular. Y entonces le llevaba el jarrón al maestro, al anciano, se lo presentaba, y ese anciano lo que hacía era tomar aquel jarrón y empezaba a examinarlo minuciosamente, meticulosamente, centímetro a centímetro, milímetro a milímetro. Se tomaban las horas que fueran necesarias hasta que decía que era un jarrón perfecto. Cuando el jarrón quedaba calificado como perfecto, lo rompía. Aquel maestro que había hecho el jarrón se arrodillaba y empezaba a recoger todos los pedazos uno por uno, garantizando que no le faltara ni uno solo, ni el más pequeño. Los levantaba todos y se los llevaba a su taller. Y duraba muchos, pero muchos días pegando cada pieza con filigrana de oro para que al final quedara un jarrón aún más espectacular que el primero que había realizado. De allí surgió una teoría administrativa que fue famosa y que se denominó: si no está roto, rómpalo. Mi invitación en la segunda herramienta es a que ustedes piensen en cuántos jarrones tienen, cuántos jarrones han construido, han diseñado y creen que son jarrones muy bonitos y se embelesan viendo esos jarrones y se quedan dormidos en los laureles. Mi invitación es a que, por favor, cuando lleguen a su casa, o a su oficina, o a donde ustedes trabajen, y encuentren esos jarrones, rómpanlos, para que puedan pensar cómo construir un nuevo jarrón, rompiendo los paradigmas actuales, y que los conduzca a un proceso de evolución y de mejoramiento espectacular. ¿Me prometen que los van a romper? Muy bien. Tercera herramienta. ¿Cuál creen que es? La tercera herramienta es positivismo e ignorancia selectiva. Para esto primero necesito que por favor adivinen cuál es este personaje. Mire, este personaje se encuentra hasta en las mejores familias. Y cuando me refiero a familias, me refiero literalmente a familias sanguíneas, como a familias, llámese de trabajo, de organización, de compañía. Existe en todas partes. Yo no sé, pero logra estar en todas partes. Al menos hay uno.
Es ese personaje que, por ejemplo, le dicen, oiga, qué chévere lo de Campus Party, ¿no? Vamos, ¿por qué no nos tengamos una escapadita por allá a ver qué hay, cómo es la cosa, chévere? Parece que pues, puede ser interesante ir a conocer un poco lo que pasa allá. ¡Qué pereza! Además, ¿para qué? Que ahí va uno y mira y sí hay que, pero qué, pero no, finalmente uno no, pues, no aprende nada, no, nada, ¿para qué? Ni hacer restaurantes de allá, eso además son feos, eso lo, no, los baños son lejos, ¿Cómo se llama ese personaje? No me den nombres, no. En términos generales, ¿cómo se llama ese personaje? Amargado. Pesimista, el negativo. El negativo existe en todas las mejores familias. Entonces, ese personaje es el que cuando usted propone algo, cuando usted quiere desarrollar un proyecto, cuando usted quiere salir adelante, cuando usted lo invita para que de pronto lo acompañe y lo apoye, para buscar un futuro mejor, para lograr algo diferente, es el que le va a demostrar de todas las formas posibles por qué las cosas no se pueden hacer. Es el personaje que le va a dar el 1, 2, 3, 4 y 5 y no sé cuántas más razones por las cuales eso, eso ni se meta. Esos negativos, por favor, yo quiero que los tengan presentes porque quiero que se acuerden, cuando les aparezca el negativo, quiero que se acuerden de la historia de las tres ranitas. Miren, iban tres ranitas felices saltando por la pradera. Iban tan felices las ranitas que cada vez saltaban más alto. Iban saltando tan alto y tan felices que no se dieron cuenta que allí, en esa pradera, había un campesino que estaba ordeñando sus vacas. Y ya tenía un gigantesco recipiente lleno de leche. Las ranitas, como les decía, iban tan felices, distraídas, que en uno de esos grandes saltos fueron a dar las tres al mismo tiempo allá. En el tarro lleno de leche. Contrario a lo que uno pensaría que el campesino se parara y dijo, ¡ay, se tiraron la leche! No, se quedó como mirando a ver qué hacían las ranas. Las ranas, pues imagínense, felices, baño en leche, baño de Dios a Juno. Pero claro, las ranas también se ahogan. Hay alguno que está diciendo, sí, las ranas también se ahogan. Entonces, después de un tiempo, las ranas se empezaron a cansar y empezaron a sentir que se iban a ahogar. Entonces, la rana más fuerte, la cuerpada, ¿sí? La líder, empezó a hacer todo lo posible por salirse. Y empezó... Era muy resbaloso. Y el campesino la miraba. ¡Ay! ¿Usted sí cree que va a salir? ¡Soberrio onda! Eso, ¿sí ve? No, eso está muy resbaloso. No. ¡Óguese de una vez! Y la ranita... El campesino le decía, ¡óguese! La primera ranita se ahogó. La segunda ranita, la que le seguía en corpulencia, en capacidad, empezó a hacer lo mismo. Y el campesino, ¿qué le decía? Otra vez. La ranita, la segunda. ¿Y el campesino qué le decía? La segunda ranita se ahogó. La tercera ranita. La chiquita. La enteleridita. La mascotica del combo. Esa que camina. Empezó a hacer lo mismo. ¿Y el campesino le decía? Pero se lo decía de manera más fea, más agresiva. Se lo decía más fuerte, se lo decía... La ranita... Y el campesino le decía... La tercera ranita. La tercera ranita... Se salvó. La ranita era sorda. Tranquilo, el que no lo entendió le puede preguntar al de al lado. ¿Sí? Claro, hay unos que no preguntan, ¿no? No se preocupen, igual, cuando esté esta noche allá en la carpa o si es que se va y va en el bus.
La ranita era sorda. Claro que me... Sí. Tranquilos, igual ahí llega. La ranita era sorda. ¿Saben por qué? Porque a palabras necias... ¿Saben por qué? Porque a palabras necias... La ranita era sorda. Pero, miren, a veces no basta solamente con hacer oídos sordos, ¿sí? Ante ese personaje negativo, pesimista. No. A veces hace falta también tener algo que se denomina... ¡Ay! Ignorancia selectiva. Todos conocen a un abejorro, ¿verdad? Los abejorros son esas abejas gordas, negras, peludas, de alas corticas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ubican? Está demostrado científicamente por las leyes de la física y la aerodinámica de los humanos que los abejorros no pueden volar. ¿Alguien ha visto un abejorro volando? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? No es que no les importe. Es que no saben que no pueden volar. Por eso, además de tener oídos sordos, hay que a veces ignorar aquello que nos puede impedir lograr las cosas. Tengan ignorancia selectiva. Pero además, voy a hacer una encuesta. Voy a hacer una encuesta que es muy sencilla. Levante la mano, por favor. Aquella persona que ha llegado a comer tamal. Yesenia no ha comido tamal. ¿No? Aquí no. ¿En dónde sí? Ya. Bien. Siguiente pregunta. Levante la mano, por favor, aquella persona que come tamal o que ha comido tamal alguna vez en su vida, que por alguna razón, se come la zanahoria del tamal. Muy bien. Pregunta. Levante la mano. ¿Quién sí se come la zanahoria del tamal? Bien. ¿Por qué? Perdón. ¿Me regalan sonido aquí en este, por favor? Está prendido. ¿Por qué? Dígame, yo le repito. Porque me hace bien. Porque me hace bien, tan bonito. Muy bien, la mamá le enseñó. Mi hijo eso le hace bien. Y él se lo aprendió. Estuviera la mamá aquí, estaría orgullosa. Muy bien. ¿Otro que se coma la zanahoria del tamal? ¿Por qué? ¿Por qué se come la zanahoria del tamal? Se sirve cuando quiere. Porque le gusta. Perfecto, porque me gusta. Muy bien. Siguiente pregunta. Levante la mano aquella persona que no se come la zanahoria del tamal. ¿Por qué no se come la zanahoria del tamal? Porque no me gusta. Sencillo. Miren, mi esposa, que es muy linda, dice, porque eso es adorno. Es otra idea, es otra reflexión. ¿Alguien más que no coma zanahoria del tamal y tenga una razón diferente? ¿Cuál? Yo me la como, pero mi novia dice que eso guarda toda la grasa del tamal. Ella no se la come. Que la zanahoria hace daño. Tiene toda la razón. Resulta que nuestros ancestros, imagínense allá nuestros ancestros, los indígenas, planeando los platos típicos, ¿no? Que nuestros platos típicos son divinos, ¿no? Nuestros platos típicos son una bomba. Mire, póngale una bandeja paisa a un neozelandés. ¿Sabe? Dura comatoso 3 días por lo menos. Y el tamalito no es que sea más ligero. Que nosotros lo toleremos divinamente no significa que, ¡ay! ¡Oh, qué rico! Y el tamalito. No. Entonces imagínense a nuestros ancestros, los indígenas allá. No, eso sí, pues pongámosle a esto, sí, claro, cerdo, claro, muy bien, sí, pongamos, uy, gallinita, está bien, bien, pongámosle ese maíz, ponga, y llega uno que sea un taita, uno más inteligente, y dice, oiga, pero eso es una bomba,
Póngale algo que le ayude. Partían un pedazo de zanahoria, se lo metían y lo cerraban y lo cocinaban. Porque ellos sabían claramente que la zanahoria es un catalizador. La zanahoria tiene la propiedad de recoger los excesos de grasas y de toxinas que tiene el tamal. Por eso se supone que no nos debemos comer la zanahoria del tamal. Pero tranquilos, si lleva 20 años comiéndose la zanahoria del tamal y no le ha hecho daño, sígasela comiendo. No hay problema. O sea, no voy a poder comer más zanahoria. No, tranquilo, ya. Ya está curado. Pero yo quiero pedirles es que, por favor, ustedes se vuelvan la zanahoria del tamal. Sí, ya sé que varios quedaron como el loop infinito. ¿Saben por qué? Porque resulta que si ustedes actúan como la zanahoria del tamal, vamos a tener mucho mejor ambiente familiar y de trabajo. ¿Por qué? Porque si ustedes ayudan a ser los catalizadores, los que liberen las toxinas cuando en un equipo de trabajo, o en la familia, o en donde estén, en el estudio, haya una alta tensión, alto estrés, haya discusiones, haya roces, y ustedes se acuerden de que la zanahoria es un catalizador y que elimina las toxinas, y ustedes se convierten en la zanahoria del tamal, van a ser parte de la solución y no parte del problema. Por eso es que les digo y les pido que por favor se conviertan en la zanahoria del tamal. Y saludé. Por favor, acuérdense de las ranas, de los abejorros y sigan adelante. Y dijeron, lo achantamos y vemos lo que él se achanta. ¿En qué herramienta vamos? Cuarta herramienta, pasión, pasión. Vivan la vida con pasión, pero vívanla hoy. Miren, cada vez que yo me acuerdo de una época, o pienso en una época espectacular de mi vida, de esas en donde uno dice, wow, qué chévere, cómo la pasé de rico, qué bueno. Yo me acuerdo de la época del colegio. Ubíquense en la época del colegio, por allá en el grado décimo. Hago traducción simultánea para los que tienen cierta edad. Quinto de bachillerato. Me ha pasado. Quinto de bachillerato, décimo grado. Imagínense, ¿ya se imaginaron en décimo grado? ¿Se acuerdan del parche? ¿Del combo? ¿Del grupo de amigos? ¿Sí? Imagínense con uniforme, con la sudadera del colegio, con ese combo de amigos con el que ustedes... se iban a comer el mundo, iban a coger el mundo a dos manos, porque se estaban volviendo además los grandes del colegio. Ya iban a salir esos odiosos de 11 y nosotros íbamos a ser los de 11. Y ustedes la pasaban felices, sin estrés. En esa época, miren, yo tenía un combo, que éramos más o menos 8. Pasamos de décimo a 11 en limpio. Luego era una celebración. Nosotros dijimos, oiga, hay que celebrar. ¿Qué hicimos? Una vaca, para comprar algo de guarito, algo de cervecita, aunque honestamente con el sueldo de estudiante eso parecía más una ternera, pero logramos reunir algo de traguito y decidimos que nos íbamos a ir a un parque cercano, ¿sí? Que sabíamos que era poco transitado y que no íbamos a molestar a nadie. Nos fuimos para allá y empezamos a jugar lo que en mi época se jugaba, que era 7 pun, 3 pun, 5 pun, helicóptero, submarino,
De pronto ustedes no conocen eso porque ustedes no toman. ¿Sí? Es muy extremo. Y imagínense pues entonces, después de 40 minutos de esa gimnasia, de estar jugando esos jueguitos, ¿cómo estábamos? Estábamos un toquecito chapetones, de tus tres cuartos. Y en ese momento, lo que más se exalta inicialmente es la amistad, ¿no? ¡Marija! Yo lo quiero mucho. Yo no sé por qué, pero uno en esos momentos y en medio de esos tragos cree o considera o toma la decisión de hablarle a su amigo a una distancia prudencial más o menos como esta. Yo no sé si es para garantizar que le caiga la mayor cantidad de goticas de saliva en la cara o qué. ¿Sí? Pero, ay, no, yo nunca es, no, uy. Y eso no es nada. Imagínense cuando ha sido bebiendo cerveza. Marica, de verdad que... Y el otro. Yo también lo que... Eso nos une. Eso nos hace más amigos. Somos más parceros. Estábamos en esas. Cuando de pronto. Germán. Germán se había subido al rodadero. Recuerden que estábamos en un parque. ¡Hija! ¿A qué me mató? Yo, que era el más sensato del grupo. Germán, hermano, no se bote. No se bote, mire que la estamos pasando bueno y se puede tirar la bebeta, no se bote. Y mis amigos, que se bote, que se bote. ¡Pah! Cayó allá como una plasta. Todos corrimos raudos y veloces a auxiliar a Germán. ¡Marija, se encuentra bien! Lo estábamos ayudando, ¿sí? Cuando Germán... Hoy no me duele. Pero mañana me va a doler. No acabábamos de levantar a Germán cuando... Pacho. Pacho se había subido al rodadero. Sé que Germán es una hueá. Yo sí sé. ¿A qué me voto? Nuevamente la sensatez aparece. Pacho, hermano, no se vote. Mira lo que le pasó a Germán, no se vote. Y mis amigos, Pacho, Pacho. Pero él sí hizo como surfing. ¡Tarán! Entonces, descubrimos muy buena parte de la personalidad de Pacho. Pacho era esa persona que después empezamos a darnos cuenta que decía que la vida era muy aburrida, que había que meterle adrenalina, que había que hacer cosas extremas, que había que botarse de un paracaídas, botarse de bungee jumping, hacer cualquier cosa que le inyectara energía y adrenalina porque la vida era aburrida. Además, porque él no le tenía miedo a nada. Entonces, yo recuerdo que él se botó de paracaídas, hizo parapente, se botó de bungee jumping, hizo torrentismo, hizo rappel, fue y tomó yagé, fue, hizo todo lo que ustedes se imaginen. Porque decía que no le tenía miedo a nada y que la vida era muy aburrida. Un día conoció a Diana. Diana, una mujer positiva, muy diferente a Pacho, centrada, que como que lo lograba llevar por un escenario mucho más de cordura. Se enamoraron y
De pronto un día Diana apareció enferma. Se sintió mal. Fueron donde el médico, él le ordenó a ella unos exámenes. Llegaron, le ordenó otros exámenes, volvieron. Y el médico se quedó mirando esos exámenes. Diana, tienes leucemia. Diana reaccionó como reacciona la gran mayoría de personas ante una noticia como esta. Con negación. No puede ser, doctor, no puede ser. Yo soy una mujer de 25 años. No fumo, no tomo, hago deporte. Por Dios, doctor, no puede ser. Finalmente el doctor le mostró con datos y hechos que no había posibilidad de error y que era cierto, tenía leucemia. Diana rápidamente entendió que tenía que cambiar su actitud y se volvió muy positivo y le dijo al doctor: doctor, dígame qué tengo que hacer, qué debo hacer para poder vivir, para poder seguir viviendo. Amo la vida. Soy muy joven. ¿Qué puedo hacer? El doctor ordenó inmediatamente quimioterapia. Le hicieron la primera quimioterapia. Y a los 3 días, Diana murió. Mi siguiente recuerdo es abrazando a Pacho, a mi amigo, en la funeraria. Yo me acuerdo que él estaba demasiado tranquilo, extrañamente tranquilo. Tanto que yo pensé, ¿será que le dieron algo? ¿Será que se tomó algo? Sin embargo, no era el momento de preguntar, de cuestionar. Y solo lo abracé. Nos fundimos en un gran abrazo durante unos minutos. Yo me acuerdo que estábamos en una funeraria, de esas en donde ahí mismo está una compuerta por la que pasa el ataúd para la cremación. De pronto se empezó a abrir lentamente esa tenebrosa compuerta. Todos sabíamos que se estaba acercando uno de los momentos más difíciles. Sabíamos que estábamos a puertas de una situación muy triste y muy difícil. Abrieron la compuerta, iban a empezar a empujar el ataúd. Y en ese momento, Pacho hizo una seña. Y de pronto empezó: aunque ahora sé bien que te irás, nada podrá borrar todas las huellas que has dejado aquí. Tu amor se quedará. Pasó el ataúd y despedimos a Diana con un fuerte aplauso. Meses después, ya me sentí en la capacidad de preguntarle a Pacho por qué ese día estaba tan tranquilo. Y me dijo: ¿sabe qué? ¿Usted se acuerda que a mí me gustaba hacer muchas locuras porque yo decía que la vida era aburrida y que nada me daba miedo? Yo le dije: claro, yo incluso le acompañé muchas de esas locuras. ¿Por qué? El día después de la quimioterapia, Diana quedó tan débil que quedó prácticamente inconsciente, tendida allí en la cama del hospital. Yo estaba solo en la habitación con ella y por alguna extraña razón que no sé explicar, sentí un deseo de arrodillarme, de tomar su mano. ¿Y sabe qué? Empecé a llorar.
y lloré como nunca en mi vida había llorado. Lloré como un niño. No sé cuánto tiempo pasó y lloraba y lloraba. Sentí miedo de vivir mi vida sin ella. Sentí miedo de no haber aprovechado la vida como debía haberla aprovechado junto a ella. Pero después de tanto llorar, no sé cuánto tiempo pasó, mucho. Milagrosamente me embargó un sentimiento de tranquilidad, de paz. ¿Y sabe qué? Comprendí que Diana era un ángel que me habían enviado para poder comprender que la vida hay que vivirla cada día como si fuera el último, pero no como una frase de cajón, como las que le llegan a uno por internet, no. Tuvo que venir un ángel e irse, marcando mi vida para enseñarme eso. Yo que siempre me había apreciado de darle a Pacho muchas enseñanzas, ese día me dio una gran enseñanza. Y yo quiero que se pregunten ustedes en este momento, ¿cuántas veces tenemos que vernos enfrentados a una situación como esta? Para que caigamos en cuenta de lo frágil que es la vida y de que aún tenemos muchas cosas por hacer. Quiero pedirles que por favor, en este momento, vean el siguiente video. อยากใช้เวลาเข้าใจเขามากกว่านี้อยากฟังในสิ่งที่เขาอยากพูดอยากคุยอยากฟังเพลงของเขาเพลงของเขาอยากขอโทษ. Piensen si tuvieran solamente 5 minutos de vida, únicamente 5 minutos de vida y una llamada, ¿a quién llamarían? ¿Y qué le dirían? ¿A quién llamaría y qué le diría? A mi esposo. ¿Qué le diría? Que lo amo, lo seguiré queriendo por toda la vida y la muerte. ¿A quién llamaría y qué le diría? Mi madre. A mi madre. Le diría que la amo mucho y que es algo que nunca va a terminar, el amor. ¿A quién llamaría y qué le diría? A mi madre. Le diría que la amo mucho. Prométanme que cuando salgan de aquí o cuando termine esa presentación, van a hacer esa llamada a esa persona y le van a decir lo que están pensando. ¿Me lo prometen? No escuché. ¿Me prometen que sí lo van a hacer? Por favor, señor. Yo cambiaría mi estado de Facebook y tuitearía que a todos los quiero mucho y los amo. Un aplauso.
Nosotros sufrimos del mal de la adultez. ¿Saben cuál es el mal de la adultez? Es ese mal que nos va cogiendo cada año de nuestra vida. Y con cada año que va pasando, nos vamos volviendo cada vez más acartonados, más serios, más hoscos. Demostramos menos las cosas. Miren, ¿cómo somos cuando somos niños? Somos felices, espontáneos, decimos lo que pensamos, decimos lo que sentimos, abrazamos, damos un beso. Lo sentimos y lo hacemos. Yo fui de la generación en donde mi papá lo más cariñoso que me decía es, ahí le dejé el desayuno. Dejemos por favor atrás el mal de la adultez y dejemos de pensar que expresar sentimientos es malo. Empiecen a expresar un poco más su sentimiento y verá que van a encontrar muchos beneficios. Después, si alguien tiene curiosidad y quiere preguntarme por qué los sombreros, lo hace sin ningún problema, ¿vale? Quinta herramienta. Reinventarse. Y aquí hablamos de dos conceptos fundamentales. Innovación y mejoramiento. Miren, mejoramiento. Yo fui jefe de calidad y sé lo que significa un proceso de mejoramiento continuo. Y me parece muy valioso aquellas empresas y aquellas personas que piensan en mejoramiento continuo para lograr estar, valga la redundancia, mejorando poco a poco. ¿Bien? Pero quiero que piensen ahora lo siguiente. Mejoramiento continuo es perfeccionar el pasado. Lo repito. Mejoramiento continuo es perfeccionar el pasado. Innovar es crear un nuevo futuro. Por lo tanto, a lo que los quiero invitar es a que, sí, piensen en mejorar, piensen en mejoramiento continuo, pero sí, solo sí, están pensando al mismo tiempo en innovar, en crear un nuevo futuro. ¿Saben qué? Resulta que hace unos años, cuando, no sé si hay alguno todavía aquí de la generación en donde había acetatos y una aguja que se ponía y que... ¿Sí? ¿Alguno se acuerda del acetato y de la aguja? ¿Sí? Gracias, me sentí acompañado. Resulta que había un colombiano que era el que tenía una de las dos empresas más exitosas en la fabricación de las agujas que se hacían para los tocadiscos. Tenía la empresa más eficiente y con los más altos estándares de calidad y de mejoramiento continuo que ustedes se imaginen. ¿Qué creen que le pasó a la empresa del señor? Se quebró teniendo un plan de mejoramiento continuo espectacular y con una altísima eficiencia y estándares de calidad. ¿Saben por qué? Porque se dedicó únicamente a perfeccionar el pasado, a perfeccionar procesos que ya se estaban caducando. No cambió el paradigma, no evolucionó. Por eso tiene que estar acompañado de innovar. Y cuando yo hablo de innovar y de reinventarse, no estoy hablando de cosas estrambóticamente gigantes y que requieren presupuestos gigantescos, no. Estoy hablando incluso de reinventarse uno mismo. Pero ¿saben qué pasa? ¿Saben cuál es el principal problema de esta herramienta? El miedo. El miedo al fracaso. El miedo a intentar nuevas cosas. El miedo a descubrir que de pronto voy a hacer eso y no me va tan bien. Resulta que para poder volar hay que lanzarse al vacío. Venzan el miedo. Cuando una persona sabe hacer algo, se siente cómoda y en zona de confort. ¿Sí? Cuando una persona está aprendiendo algo nuevo, se siente incómoda. Piensen en lo siguiente. ¿Alguien aquí sabe manejar? Levante la mano. Muy bien. Entonces, acuérdense cuando estaban aprendiendo a manejar.
Revivan ese sentimiento y esas emociones cuando estaban aprendiendo a manejar. ¿Cómo se sentían? Incómodos, ¿no? Como que, bueno, primer, close, cambio. Sudaban, se estresaban. ¿Por qué? ¿Por qué se sentían incómodos? Porque estaban aprendiendo algo nuevo. ¿Cómo es cuando ya saben manejar? Mire, yo he visto señoras que van por la autopista norte a 80 kilómetros por hora, van, bajan el espejo y van. Porque ya manejan mecánicamente. Ya están en zona de confort, ya lo hacen casi que por instrumentos. Cuando ustedes quieran saber si están evolucionando, ¿sí? Si están aprendiendo algo nuevo, es porque se están sintiendo incómodos. Si no se están sintiendo incómodos, es porque están en zona de confort. Se están quedando dormidos en sus laureles. Por lo tanto, la invitación es a que hagan algo que los haga sentir incómodos. Esfuércense porque algo los haga sentir incómodos, porque allí están aprendiendo. ¿Es claro? Miren, cada vez que yo hablo de reinventarse, de innovar, tengo que hablar del Circo del Sol. Levante la mano aquí al que conoce el Circo del Sol. Perfecto. Para los que no lo conocen, el Circo del Sol es un fenómeno mundial que surgió hace 20 años o un poco más, que reinventó el modelo del circo y que hoy existe por todo el mundo, haciendo ultramillonario a su creador. Quiero que vean en la siguiente diapositiva a Guy Laliberté, no sé francés si lo pronuncié horrible, perdónenme, el primer payaso que fue al espacio. Él tuvo un pequeño excedente del flujo de caja de 35 millones de dólares. ¿Sí? Oye, ¿qué hago con esta platica, hombre? ¿Qué? Pero como que se me ocurre. Y encontró, oiga, le tengo el viaje al espacio. Y el hombre pagó 35 millones de dólares por ir al espacio. ¿Por qué? Porque es ultramillonario. ¿Y cómo se volvió ultramillonario? Gracias a que reinventó el circo. Y ese es un ejemplo muy claro de lo que es la estrategia de Océano Azul. Levante la mano, ¿quién sabe qué es la estrategia de Océano Azul? Bueno, poquitos, ya les voy a contar en versión muy resumida qué es, no se preocupen. Resulta que habitualmente las empresas compiten en océanos rojos. ¿Por qué? Porque compiten en sectores donde hay mucha gente, pero que todos ya tienen o ya compran algo, ¿sí?, de mi competencia, donde todos nos mordemos por coger el mismo cliente, donde los productos se han comoditizado, es decir, todos ofrecemos algo muy parecido. Por lo tanto, la forma de ganar un cliente es viendo cómo le pego el codazo al competidor y logro quitarle un cliente. Por eso el mar está ensangrentado, porque es un mundo en donde todo está inventado, supuestamente, y donde es muy difícil diferenciarse. Eso es un océano rojo. El océano azul, por el contrario, lo que dice es, si usted reinventa de alguna manera su modelo de negocio, va a crear condiciones diferentes que van a permitir que cree un océano en donde no hay competidores, o si los hay son muy pocos, y por eso el océano es azul, porque usted ofrece cosas novedosas, diferentes, que hacen que no tenga tanta competencia. ¿Listo? ¿Es claro? Océano rojo, océano azul, estrategia de océano azul. Ok, el Circo del Sol es un ejemplo de estrategia de océano azul. Resulta que yo me encuentro con compañías en donde dicen, no, pero pues aquí cómo vamos a reinventarnos, esto ya está todo inventado. El negocio de la banca, el negocio del circo. ¿Cuántos años puede tener el negocio del circo? ¡Miles! Nomás acuérdense del circo romano. ¡Miles de años! Y seguíamos haciendo el negocio del circo igual. ¿Saben qué dijo este señor? Dijo, voy a reinventar el modelo del circo. Ay, pero si eso ya está inventado, ¿qué va a hacer? Primero, voy a quitar los animales del circo. ¿Qué? ¿A quitar los animales? Pero si los animales son la esencia del circo. ¿Cómo los va a quitar? Sí, voy a quitar los animales del circo. Es más, voy a eliminar las estrellas del circo. ¿Las estrellas? Pero si eso es lo que atrae al público, por Dios. El hombre bala, la mujer manguera.
Mangos, mangos. ¿Cómo va a hacer eso? No sea tan bruto. Pues ese señor lo hizo. Aquí está la matriz de cuatro acciones de lo que es aplicar estrategia de océano azul. ¿Qué puedo eliminar? ¿Qué puedo crear? ¿Qué puedo reducir? ¿O qué puedo incrementar? De mi modelo de negocio. Pero ojo, no es solo de mi modelo de negocio. Es de mí mismo como persona, como profesional. ¿Qué puedo reinventar? ¿Qué puedo hacer diferente para poder diferenciarme de los demás? ¿Sí? Por eso, él cuando dice, ¿qué creó? ¿Ustedes se acuerdan que cuando uno iba al circo, llegaba al circo y empezaba, cuando empezaba a entrar, se encontraba con aserrín? Y empezaba uno a caminar en el aserrín y empezaba a oler a chivo. ¿Sí o no? A tigrillo. Esa vaina olía a zoológico. Y seguía caminando. Y cuando iba a buscar su silla, descubría unas cómodas escaleras o escalinatas, ¿cierto? Que tenían, no tenían espaldar, era un hueco, ¿se acuerdan? Y uno llegaba y se subía, ahí iba con el papá, se subía, se sentaba, va a empezar la función y ¡ay, se me cayó el zapato! Y, no, mi hijo, el zapato, y ahí ahora el zapato, y se perdía. Ese era el circo, ¿bien? ¿Qué hizo el señor Gay La Liberté? Creó un ambiente VIP para el circo. Hoy, pagar una boleta del Circo del Sol vale fácilmente $200. ¿Sí? Ir a donde los hermanos Gasca, no me acuerdo cuánto vale, pero... Reinventó el modelo del circo. Pero me he encontrado en alguna ocasión donde dicen, bueno, pues sí, pero pues eso fue allá, Gay La Liberté, y es francés y canadiense, o yo no sé. Pero y un ejemplo chipcha, algo de aquí, algo que uno diga cercano, que uno pueda ver más tangible. Ok, les tengo un ejemplo. ¿Alguien ha oído hablar del Standard Management? Levanten la mano. Todavía falta, bueno, les voy a contar. Miren la matriz de cuatro acciones del ejemplo de la estrategia de Océano Azul del Standard Management. ¿Qué eliminamos? Las presentaciones tediosas de PowerPoint, el discurso técnico académico, el acartonamiento y el protocolo, el temor al ridículo que incrementamos, el humor, la música, el show, la interacción, la sencillez del lenguaje, que creamos un ambiente relajado, una experiencia cargada de emociones, la mezcla entre la emoción y la razón, la mezcla entre lo académico y lo artístico, la mezcla entre lo cotidiano y lo gerencial. Reinventamos el esquema. Ni somos speakers, ni somos artistas. Somos algo nuevo, algo diferente. Algo que se denomina océano azul. No tengo competidores. Nadie hace lo que yo hago. Y ustedes también pueden reinventarse. Está al alcance de ustedes. Yo no tengo más coeficiente intelectual que ustedes. Estoy seguro que la gran mayoría de ustedes tienen más coeficiente intelectual que yo. Por lo tanto, esto no lo vean como algo ajeno, lejano, por allá, etéreo, de la NASA, del doctor Cuero. ¡No! Está aquí, es fácil. Piense en lo que usted hace hoy. Piense en su expertise. Piense en esas fortalezas y en ese talento que usted tiene. Y encuentre qué puede eliminar, qué puede crear, qué puede reducir y qué puede... crear, muy bien. Y verá que encontrará la forma de reinventarse. ¿Estamos? Voy a terminar y no logro todavía que contesten. Bueno, será la última y nos vamos porque ¿qué más? Oiga, y no nos creen. No, mi amor, no, ya, la última. Arranco, ya. ¿Ah? Última y breve herramienta. Orientación al logro. La orientación al logro es la que permite llevar a cabo todas las otras anteriores y lograr que las cosas pasen. Hay que hacer que las cosas pasen. Muchachos, yo veo muchos jóvenes acá, muchos jóvenes con ideas, con muchos deseos, con muchos proyectos, con muchas buenas intenciones. Pero ¿saben qué? El peor enemigo de las grandes intenciones y deseos es la inacción. Hay personas que dicen, no, yo tuve la idea de Facebook, lo que pasa es que... ¿Qué? No, no, yo pensé lo de remate, pues yo lo pensé también, claro. Y de ideas no vive nadie. Bueno, algunos que logran venderlas y... No. Si ese es su negocio, bienvenido.
acción, por favor, orientarse a lograr las cosas, a que las cosas realmente pasen. Pero ¿sabe qué pasa? Mire, muchas personas no logran lo que quieren porque no saben lo que quieren. Es más, definen las cosas por lo que no quieren. Yo tenía una amiga que decía, mire, no, yo lo único es que no quiero un esposo que me ponga los cachos. ¿Adivinen quién se consiguió? Un esposo que le pone los cachos. ¿Y saben por qué? Hagamos el siguiente ejercicio. En este instante, todos, por favor, todos, concentrados conmigo un segundo. En este momento, por favor, no piensen en un canguro rosado. Pensaron. Así funciona la mente. La mente primero crea con imágenes y después intenta anular, pero ya lo creó. Por eso cuando usted no quiere algo, está creándolo. Y esos pensamientos se vuelven poderosos, ¿sí? Por lo tanto, quiero invitarlos a que piensen de manera diferente. Y en vez de pensar en lo que no quieren, piensen en lo que sí quieren, ¿sí? Es más fácil acercarse a que alejarse de. Pero además tenemos otros problemitas. Miren, hay frases que yo quiero que, por favor, erradiquemos. Frases como, por ejemplo, la siguiente. Ay, es que hay que aspirar a papa para llegar a sacristán. Escúchela, analícela. ¡Qué mediocridad! Aspirar a papa para llegar a sacristán, no sea bestia. Aspire a papa para llegar a papa. Si no, no aspire. Tenga mentalidad ganadora. Tenga mentalidad de medalla de oro. O si no, otra que se alcanzó a creer medio país. Es que perder es ganar un poco. ¿Ah? Y analizaban la filosofía. Oiga, no, sí, puede tener razón, claro. ¡No! Pero les voy a decir otra. Que esa yo sé que muchos, sobre todo aquellos, los que tienen hijos, algún momento se lo han dicho a su hijo. Yo lo hacía, yo. Yo lo hice y cuando caí en cuenta lo cambié. Esta frase, fatídica. Sí, mi amor, sí, no te preocupes, mira, pues perdiste, pero no te preocupes. Lo importante es competir. Claro, ahí sí no se ríen porque todos lo han dicho, ¿no? Póngase a pensar. Miren, es importante competir. Claro que sí. Es más importante incluso saber perder, ¿sí? Perder con hidalguía, con gallardía, aprendiendo las lecciones. Pero lo realmente importante, lo más importante, es competir para ganar. Es pensar que puedo ganar. Es prepararme para ganar. Eso es lo importante. Entonces deje de decirle a su hijo o a otra persona, tranquilo, lo importante es competir. ¡No! Dígale, perdiste. No importa, ¿qué aprendiste? Ahora, entrena más, practica más y para la próxima vas a ganar. Eso es lo que usted le tiene que decir a su hijo o a aquellas personas que usted quiere apoyar y ayudar. No le enseñe una mentalidad mediocre. Enséñele una mentalidad ganadora. Una mentalidad de una persona que piensa en que yo puedo ganar la medalla de oro. Aquí hay gente que es muy joven, pero me voy a atrever a hacer una pregunta. ¿Alguien ha oído alguna vez en su vida el nombre Nadia Comaneci? Sí, ¿no? Gimnasta, sí señor, pero por allá del 72. Imagínese de cuánto hace que estoy hablando. Y todavía se acuerda. ¿Se acuerda de la medalla de plata? Ahí lo está pensando. No, no se acuerda. ¿Saben por qué? Porque de los segundones nadie se acuerda. Nadie se acuerda de los segundones, se acuerda de los ganadores, de los primeros. Por eso, piensen en ser el primero, en ganar, en competir para ganar, en estar trabajando, practicando, instruyéndose, formándose para ganar lo que usted quiera, para ganar un videojuego, para ganar en el programa, para lo que sea, pero para ganar, por favor. Yo quiero invitarlos a que hagamos una pirámide que estuvieron tan de moda alguna época, pero una pirámide de líderes. Líderes sonrientes, positivos, optimistas. Líderes que son capaces de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Líderes que son capaces de darse cuenta que tienen que tomar el papel protagónico de la historia, no un papel secundario. Líderes que son capaces de darse cuenta que de ellos dependen muchas cosas. Que las cosas pasen, no que se hacen en el burladero a ver las cosas pasar, no. Líderes capaces de enfrentar un reto con la historia. Esos líderes son ustedes. Ustedes son los llamados a eso. Miren, este país no lo arregla el presidente Santos. Esto no lo puede arreglar él. No, esto lo arreglamos cada uno de nosotros, poniendo nuestro granito de arena.
Esto solamente depende de usted, de mí, de él, de ella. ¿Qué es Colombia, señores? ¿Colombia es un territorio con unas fronteras? ¡No! Colombia es mucho más. Colombia es mi madre. Colombia es la mesa de todos los días. Colombia son mis hijos. Colombia es lo que yo hago en el día a día. ¡Eso es Colombia! ¿No merece Colombia ser ganadores, triunfadores? ¡Sí la merece! ¡Ustedes, por favor! Ustedes son esos líderes. Convénzanse de eso. No son los líderes mañana, pasado mañana, pues no, hoy son ustedes. Esos líderes que pueden sacar este país adelante. Esos líderes que me pueden ayudar a mí, aportando como lo quiero hacer en mi vida, un granito de arena, a que mis hijos y sus hijos tengan un mundo mejor del que recibimos. Muchas gracias. Gracias. Quiero invitarlos que entren a nuestra...